Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay. El día de hoy nos encontramos en MD Accesorios, les tenemos una actualización. Hoy nos acompaña en el recorrido la señora Isela, ¿cómo Isela está? Gómez. Hola, ¿cómo está, señora Isela? Bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto y bueno, cuéntenos, ¿qué vamos a poder encontrar con ustedes? Mira, tenemos pues perfumes de línea, ¿sí? Que son de las líneas de Carolina Herrera, Montblanc, okay. Hugo Boss, Salvatore Ferragamo, y también ahora ya estamos manejando las líneas árabes. Que están súper de moda, de ¿verdad? Moda, sí. Miren, y la verdad es que los precios son muy buenos, muy accesibles. Muy accesibles. Para que ustedes puedan venderlos o para uso personal, ahorita que se viene el Día de las Madres, luego el Día del Padre. O al maestro, si también, toda la celebración. Todas las celebraciones. Y hay kits también. Ahorita les vamos a ir comentando los precios y la dinámica de venta, pero para eso, por favor, acompáñenos, quédense hasta el final. Y recuerden que todos los días tenemos contenido nuevo. Vamos a comenzar. Salir un poquito para poderles mostrar la fachada. Ellos se encuentran dentro de Plaza Isasaga número 38, justamente en calle Isasaga 38, en el segundo piso, y son el local, señora. Local 229. 229, muchísimas gracias. Los van a encontrar súper rápido, está muy fácil, y pues ellos son los que venden perfumes en el segundo piso, así que es muy, muy rápido. Todo original. Exacto, todo es original. Y también venden pues artículos de novedad. Sí. Ahorita aquí están de este lado. En esta ocasión, pues les vamos a mostrar lo que son perfumes y ya yo creo vamos a regresar nuevamente para poderles grabar también todo esto que es lo que son de vasos, novedad, termos, juguetes. También van trayendo también, por temporada. Sí, vamos trayendo por temporada. Muchas gracias. Y también a buenos precios. Exacto, todo muy, muy accesible y les venden hasta por caja también por si caja, quieren sí. Para vender. Y cuéntenos, por favor, ¿en qué horario podemos venir a tienda? De lunes a sábado estamos de 11 a 6 y media que nos da el acceso a la plaza. Okay. Nosotros normalmente si hay clientes nos quedamos hasta las 7, 7 y media, 8. Y los domingos nosotros trabajamos de 12 a 5 de la tarde. También hay servicio. También hay servicio. Por quienes no puedan venir entre semana, pues sábado y domingo también pueden venir a realizar sus compras. ¿Podemos comprar desde una pieza o solo mayoreo? Desde una se les da el precio de mayoreo, ya cuando se llevan volumen, les hacemos un descuento adicional. Ok. O sea que ya la gente que nos compra para revender, ¿sí? Cuando viene que se llevan 10,000, me dicen, ya salió lo de mi pasaje, lo de mi hotel. Para que se den una idea. Más o menos. Ya es un porcentaje lo que les descuentan. Lo que nos descuentan. Normalmente hacemos envíos. Ok. Pero los clientes luego quieren venir a ver. Sí, checar. A checar. O a veces vienen a ver, aparte de lo que les piden, nos para vienen ellos. Llevándose perfume económico, ajá. O de gama alta. Variedad. Variedad. Para muy que bien. Tengan ellos para cuando les van pidiendo. ¿Y qué formas de pago nos aceptan? Tenemos efectivo con Mercado Pago, nada más que se les cobra una pequeña comisión. Ok. Y con transferencia. También. En transferencia no se les cobra nada. ¿Ya tienen la opción? Ya tenemos la opción. ¿Hay monto mínimo para pago con transferencia o con tarjeta? No. Lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran. ¿Y para envíos son nacionales? Son nacional. Ok. ¿Hay monto mínimo de compra para envío? No, tampoco. Tampoco. Lo hay que a veces quieran. Que nada más lo que los clientes ven. Por lo que nos cobran las guías. Ah, o sea, okay. Dice, si me voy a llevar nada más uno y me va a cobrar 200 pesos, uh-huh. Ellos prefieren llevarse tres, cuatro piezas, porque les van a cobrar lo mismo. Exacto, sí. Ya normalmente, pues los perfumes vienen en presentaciones de 100, 200 mililitros, y pues les conviene más llevarse volumen. Porque van a pagar lo mismo de paquetería, porque es pues gasto de paquetería por cuenta del cliente. ¿Y a qué número debemos hacer nuestros pedidos? Es el 55-2084-4558. Muchas gracias. Se los dejo también anotado en pantalla y en cajita de descripción para que puedan hacer sus pedidos sin ningún problema. Y redes sociales también tienen, ¿verdad? Sí. ¿Los encuentran como MD Accesorios? MD Accesorios. Ajá. En Facebook. En TikTok y también Instagram. En Instagram. MD Accesorios 29. Muy bien. ¿Cómo, MD Accesorios 29. Muchas gracias. También los enlaces van a estar en cajita de descripción para que vayan a seguirlos en todas sus redes sociales porque ahí es donde primero ponen las novedades. ¿Cada cuándo tiene mercancía nueva, señora? No, normalmente nosotros nos llega cada 15 días. Nuestro okay. Distribuidor, haga de cuenta, a la vez se me termina un producto que uh-huh. Estaba estancado, me llega otro, pero nos van surtiendo ellos entre 7 días, 15 días. Ok. Los únicos que son de gama alta son los que nos tardan un poquito más, uh-huh. Como son Savage,
todo lo que es de Christian Dior. Ajá. Ya más costosos. Ya más costosos. O lo de, Ives, lo de Yves Saint Laurent, que ahorita está muy cotizado. También. Son 15 días. Ok, muchísimas A veces gracias. Llegan antes, pero uh-huh. nosotros, para no quedarle mal al cliente y no se vienen a perder el tiempo o estar hablando, les decimos 15 días y ya los tenemos. Para que sea más seguro. Todo Super. Más seguro, sí. Muchas gracias. ¿Algo más de información que quiera agregar? No, sería todo. Ok, y bueno, vamos a comenzar a ver opciones. Hay sí. dama, caballero, pues para toda Ajá. la familia prácticamente. Mira, ¿qué le empiezo mostrando? ¿Qué nos va a enseñar primero? Cuéntenos. Mire, les voy a enseñar de los que son económicos. Ok. De Hugo Boss. Vamos a empezar de lo económico y ya poco a poquito Ajá. vamos subiendo. Mire. Este precio que tengo aquí, ahorita está rebajado. Bueno, yo ahorita aquí Ajá. se lo puedo dar en 500 pesos. Normalmente era lo que estaba costando. 580. Porque van variando los precios. Okay. Nunca van a estar el precio. Se van a mantener. Uh-huh. Nunca se van a mantener. Como ahorita que baja un poco la venta porque pasa Semana Santa y todo sí, eso. Sí, por temporada. Los mismos proveedores van bajando los productos. Ah, okay. Solamente cuando ellos nos suben. También es cuando nosotros los subimos, uh-huh. pero así como suben también tienden a bajar, a siempre estar bajando. Okay. Nunca va a estar estable, uh-huh. porque luego hay clientes que vienen y me dicen, tal fecha me dio un producto en tal precio, y ya luego vienen, a lo mejor subió, Ajá. pero si bajan, no nos dicen. pero okay. si subieron, si nos reclaman, sí, ahí sí no, les ahí dicen. Sí nos reclaman. Mira esta línea. Pues las de Toast también. También que esos son los que son nuevos. Ok. Y se están vendiendo. Esta es una línea que no ha sido. No le han hecho mucha publicidad a Jimmy Choo. Ajá. En tiendas. Es caro. Pero con nosotros está económico. ¿Cuánto cuesta? $9.80 les va a salir. Ok. Este, por ejemplo, es dulce. Es, más es como especiado. Ah, ok. Que es ahorita lo que han estado sacando casi todas las líneas. Uh-huh. Por lo mismo que comentábamos de las líneas árabes. Okay. Que antes los perfumes eran así como estos. Más que eran suavecitos. Suaves. Uh-huh, más suaves. Pero ahora la competencia de los árabes con Ajá. esto están haciendo los perfumes como más especiados. Ah, ese okay. también es un perfume que es muy fresco de Calvin Klein. Ah, se lo voy uh-huh. a poner para que vea. ¿Hay algunas muestras? Hay algunas muestras de los uh-huh. que tengo. Pero para que vea que este es muy A ver, por acá si gusta. Muy suave. Tiene buen fijador. Huele pero rico. Huele muy rico, muy Ajá. fresco. Vean, así como más, no sé, tal vez para las más jovencitas, Ajá. ¿no? Podría funcionar muy bien. ¿Este en cuánto lo tiene? Este le va a salir en 600 pesos, ajá. pero viene de 150 mililitros. Ah, es más grande. Es el de 150. Ok. Que hay a veces que nos llega el de 100 mililitros, ¿sí? que casi nunca me gusta trabajarlo, porque es muy poquita la diferencia lo que baja, en precio. Como 70 pesos. No, pues vale más Entonces, la pena. Entonces, mejor conviene el de 150 mililitros. Ok. ¿Y el de Katy Perry en cuánto lo tiene? En 500 pesos. Okay, esta es la presentación pues, rosa. Es el Miau, Ajá. que es el que es dulce. Okay. Y este es como más cítrico. Ah, okay. ¿Y cuestan lo mismo? Los dos cuestan lo mismo. Muchas o gracias. Tenemos este otro que ahorita también nos lo bajaron. Sí. Está saliendo en 400 pesos. Con está muy aquí buen ahorita. Precio, o sea, para Ajá. la marca, la calidad que es. Recuerden que todo es original. Todo es original. Todo esto viene sellado. Y pues bueno, normalmente está muy bien. Casi todo nuestro producto uh-huh. vienen con las etiquetas. Okay. De que son los distribuidores, uh-huh. de que está entrando al país ya legal, está entregando, pagando sus impuestos, que también nosotros pagamos el impuesto por estar aquí, uh-huh. y vienen sellados. Ahorita le voy a enseñar ahorita algo que ya cambió. Okay. Ahora ya están llegando con QR, ah, que antes ajá. cualquier cliente pueden hacer eso, pueden checar el código de barra. Uh-huh. Ellos, o sea, usted lo escanea. Y va a entrar directamente a la compañía. Ok. ¿Yo lo escaneo en qué? En el teléfono. En el teléfono, okay. la computadora. Uh-huh. Y les da el acceso a la al producto. A la producto. Okay. No les va a dejar comprar porque son compañías grandes que venden de mayores. Uh-huh. Pero sí les va a dar el acceso para que vean que ni es robado, ni es pirata. Que okay. es lo que ahora nos estamos batallando mucho con la piratería. Exacto. Porque piratería. Cada vez hay más y más. Exactamente. Y más. ¿Este de Toast en cuánto lo tiene? Ese en 1250. Uh-huh. Miren, aquí para que ustedes vean, como y nos comentaban, tenía otro precio. Que viene con QR. Sí. Que ahora ya, que, ya que es ahora. De esta forma, ¿verdad? Exactamente. Y pues tienen un extenso surtido, miren. Todo. Aquí la tienda está dividida en dos secciones, que es todo esto lo de dama y caballero. Caballero, ajá. Mira,
esto ya es lo que ahora el cliente casi se cerciora. Ah, okay. Que también lo van a poder escanear y también les va a dar el acceso a la página. Desde su celular, eso su tableta. Mucho, muy seguro, porque ahora las compañías quieren quitar todo lo que es la piratería. Exacto. Ya próximamente, yo creo que unos 2 años más, y va a empezar a llegar todo lo que está llegando ahora refilable. Que ya nada más va a poder usted mismo recargar su mismo producto con los que vienen de para rellenar. Yo te le voy a enseñar uno. Eso está muy bien, ¿no? Porque así exactamente. Ya, si la botella está en buen estado, ya nada más compramos el refil. Le va a evitar que ya venga como contaminación de que le están pidiendo ya mundialmente. Exacto. Para no tirar botellas. Más orgánico todo. Aquí nos está enseñando, ahorita le voy a abrir este para que vean cómo viene la botella y ya la mayoría va a tener que llegar así, de esta forma. Todavía ahorita se están adaptando, están cambiando mucho el producto y también trae ya su QR, que antes no lo traía. Como estos, el código de barras. Que antes, te lo voy a bajar, y estos, este sí, ya viene. Pero este todavía no. ¿Y estos, por ejemplo, están en...? Este le sale en 860 y 800 pesos el... Que es lo que nos decía que son más suavecitos. Son más suavecitos. Son como para personas que luego dicen que tienen migraña. Que no aguantan les gusta aromas oler más fuertes. Bien, pero que no les gusta el olor aromas fuerte. Fuertes. Ok. ¿Y este de Nina? Este también es ligerito. Y ese le sale 1200. Súper. Vean, ahí está. Y tengo el estuche con una crema que está aquí. Creo que ya lo tomó. Okay. Y viene con un gel de baño. Ese está saliendo en 1300. Ahorita se los pasa. O sea, son 100 pesos de lo que varía. Ajá. Ahí está, miren. Viene en su cajita ya lista para que puedan dar de regalo. También que es de caballero. Porque hay uno que sale que es unisex. Pero mire, como este producto que viene abierto sin celofán, que nos lo manda siempre. Así la compañía. Mire, pero viene sellado. Ok. Al momento que lo abran, eso va a tener que tronar. Y... si yo hiciera esto, cuando ya está abierto, va a empezar a escurrir o va a quedar manchado esto. Eso es como para que vean la forma de que vean que sí, todo nuestro producto es original. Es original. Y la otra forma es esta. De las burbujas. Miren, menos del minuto se disuelven. Exacto, vuelve a quedar igual. Vuelve ¿no? a quedar igual. No es como cuando revuelven, que le ponen mucha esencia. Ahí sí se va a quedar como... Me imagino que es como aceite más o menos, ¿no? Que tarda en disolverse. Y este no. Rápido, ya y quedó. Y mire, también aquí vienen con un número. Cada producto, mire, es como un número de serie. De número de serie que para coincide. Que vean. Exactamente, debe de coincidir para que chequen que es original. Que es este de la cajita, ¿no? Acá sí. Por acá. Y luego de este lado lo trae aquí en pequeñito. Muy pequeñito, esperamos que pero se sí se les va a alcanzar a ver. Esas son como las formas de que pueden checarlo. Que sea original. Que todo es original. Okay. Hay a veces que hemos tenido con personas que luego nos dicen, no me fijo, pero porque se quieren llevar un perfume fresco, que ya son, ya son personas grandes. A veces mayores, y ya no les va a fijar tan fácil. Sí, no es eso lo mismo. Es como cuando el cliente tiene esa duda, ¿no? De que dice, ay, no me fijo, no es original. No es el producto, exacto. Es a veces somos nosotros. Y que si también va a depender mucho si fuman, si toman medicamento. Sí, sus hábitos, ¿no? También, que tenga la comida. Cada persona. Como en mi caso, yo tengo tiroides. Okay. Entonces no me fijan ya los perfumes. Más suaves. Suaves, no, mire, como esto a mí no me fijaría, ni esto. Yo lo que estoy usando, pues podría ser como este. ¿Sí? Es un perfume árabe, pero huele a rosas y es dulce, fuerte. Okay. O de los clásicos, me puede fijar un Paloma Picasso. Mucha gente va a decir, ay, no, ese es de viejita. Muy fuerte, Miren, aquí se los voy a poner. Ya lo olió Nay y ya vio la diferencia. Sí. ¿Qué es? De cómo huele así directo en la botella. Mire, y cómo huele con una persona. Este es un organza que tengo de hace como unos, yo creo que 20 años tiene esta bastante. Organza. Pero la verdad, miren, lo único que ha pasado con este producto, que le cambió el color. Oh, ya. Pero se lo voy a poner, no huele rancio, no se arrancia. Solamente a cuando ver, es un producto fresco, sí tienden a hacerse así como que huelen... Ya más fuertes, ¿no? Ajá. Como que hagan de cuenta, se arrancia el perfume, el fresco. Ok. En ese producto, si se dio cuenta, es dulce, clásico. Sí.
no huele, no huele feo, mal. No, lo no único huele feo que pasó que sí le cambió el... Como que se concentró más, ¿no? Se concentró más, pero tiene más o menos como 20 años. ¿Y ustedes lo venden también? Yo lo uso, sí, también lo tengo. ¿Y en cuánto lo tienen? Está en 1,300. Ok, ¿y por acá? Y son de Givenchy, también igual, mire, va a venir. Vea, ahí es lo que yo les decía. Siempre un producto original, aunque tenga mucho tiempo, miren, no se borran las etiquetas, sus grabados. Como yo lo tenía alzado, no está maltratado. No es como cuando los que hacen rellenados, que vea, sí, esto todo de está aquí, muy bien. Aunque ya tiene mucho tiempo, no se ha despintado. O sea, el color del mismo líquido se ha quedado ahí. Eso es lo que le hacemos siempre nosotros mucho hincapié, nosotros a nuestros clientes, que todo lo que se llevan, todo es original. Es original. 100% original. A veces me dicen, ahí está 30 pesos arriba de Tepito. Pero yo les digo, aquí les damos seguridad. Estamos bien seguros. Establecidos. Nosotros tenemos 20 años trabajando aquí en el centro. Antes nosotros, nuestro nombre era Regalos Lucero, así nos ubicaban mucho los clientes. Se lo quitamos porque ahora ya viene la descendencia. Dice, le cambiaron el nombre. Pero en nuestras tarjetas sigue diciendo, como para que no nos perdiéramos. Para sus clientes los de clientes, antes. Pero ya ahora ya los hicimos, o sea, le pusimos MD Accesorios. Y aquí está Lucero. Y ahí estaba Regalos Lucero. Okay, para que así nos sigan ubicando. Por si hay clientes de eso desde entonces, es la misma créanme tienda. Créanme que la vez pasada que me hizo un video, así me encontraron muchos clientes de hace muchos años. Que ya no nos habían localizado. Pero ahora están aquí en Isasaga 38, recuerdo. Y que me dicen, lo encontré por el video de Nike. Bueno. Digo, qué bueno que sí nos encontraron. Y igual viene la dirección, que ese también es lo que yo les digo a los clientes, eso también es una forma de que vean que no nos vamos a cambiar tan fácil. Exacto. Nos vamos es cambiando de exactamente de plaza, como cuando abren otra plaza y nosotros estábamos en el cine Teresa atrásito, y se da cuenta ya es de telefonía, sí, y sí duramos muchos años ahí, 9 años, bastante, y los clientes llegaban. Pero como esta plaza que le hicieron ahorita, de se todo. Hizo muy famosa, Entonces, ¿qué hacen los clientes? No, voy dejan para allá de ir mejor. Para ciertas plazas y se vienen para acá. Y también otra cosa que les iba a enseñar. Sí. Que vean que nosotros estamos legalizados bien. Digo, por eso es que le decíamos, a veces sí encuentran 30 pesos arriba, pero nosotros pagamos el impuesto. Miren nuestro RFC, o sea, nunca van a tener regla. Algún problema. Yo siempre le digo al cliente, cuando tenemos probadores para mostrarles, se lo hacemos. Cuando se quieren llevar algo mejor, un light blue de dama, que es muy fresco para una persona morenita, yo siempre les digo, yo no se lo sugiero. El cliente me dice, yo me lo quiero llevar. Pero yo les digo, no le fija porque lo va a hacer muy ligerito. ¿Para qué? Para que ellos no se queden con la idea de que no es un perfume original. Exacto, sino que va a variar por el pH. ¿A quién le queda, no? Exactamente, el tipo de persona perfume. Es distinta. Entonces, esos son como que nuestros... Así los para puntos que vean, para que se den cuenta que es original, que todo es original. Ahorita le voy a enseñar de otra gama, por favor. Que también, mire, esta gama no es muy conocida tampoco. Ajá. Son muy frescos, pero sí hay clientes que los usan, ahorita le voy a abrir uno, ¿sí? Para que vean que son ligeritos, pero huelen bien, o sea, tienen muy buen aroma. Ok, son frescos también. Son suaves, son también frescos. ¿De Adolfo Domínguez? Son de Adolfo Domínguez, que es lo que yo normalmente siempre, cuando vienen los clientes, yo les sugiero casi siempre marcas que a lo mejor no conocen. Mire, esta es una línea de Lalique. Estos son perfumes de alta gama que son de Christian Dior. Ese sí está un poquito elevado el precio, mire, ahí está. 2,400 con nosotros, pero entiendo lo va a encontrar hasta como 4,000 pesos. O sea que es prácticamente 40-50% menos. Más o menos de las tiendas. ¿Y el de aquí abajo en cuánto lo tiene? Este está en 850. 800. Es una línea nueva, antes salía la Lick. Que era muy conocido, y competía igual con Givenchy, con Dolce Gabbana. Pero la quitaron un tiempo. Ahorita empezó a salir muy diferente a lo que era antes, pero huelen bien. También. Y mira, estos también Adolfo Domínguez, ¿en cuánto están? Estos le salen en 720. Son económicos, pero les llaman perfumes veganos. Ya son como puras cosas que no contaminan. Sí, más naturales. Más naturales, exactamente. Y miren, ahí ahorita le estoy abriendo sí. Para que vean que cuando nosotros lo llegamos a abrir,
vean que ya no se puede volver a pegar, se rompe el celofán y miren cómo se ve. Sí, ya queda la marca. Ya ¿no? queda la marca, de, para que también se cercionen con eso, que vean que trato yo de abrirlos por debajo para que no se vea mal, no se maltrate el producto, hasta que se lo voy a enseñar, pero para que el cliente vea que todo es original. Qué bonita botella. Otra forma que quería que vieran, que el popote viene vacío si se alcanzan a dar cuenta. Sí. No está llena el popotito este que está aquí. No. Normalmente está todo el perfume trae una burbuja. Que esa burbujita va a hacer que no lo puedan atomizar tan fácil la primera vez. Mire, ahorita va a ver que se lo voy a atomizar. Cuesta trabajo, si quiere del otro lado. ¿Sí? Miren, no sale a la primera. A la primera, tarda un poquito. Y su popote, vean ahí ya cómo ya no se ve vacío. Ya se ve ya está el líquido ahí adentro. Esa es también otra forma. Okay. Y se dio cuenta del aroma, huele no muy es fresco. Tan fuerte. No huele es muy fresco, fresco, pero huele bien. Huele muy rico. No lo conocen, pero normalmente se lo llevan las personas que les digo que no quieren usarlo tan fuerte. Más suavecito. Más suaves. Okay. Es ese y hay otro de la línea de... que también ya nos sacaba los de Rochas. Sí. También, mire, ese también es vegano. Aparte de la misma caja, aquí ahorita les voy a enseñar cómo nos dice. Y también es muy suave y también se vende. Antes lo que se vendía mucho de la línea esta era Madame Rochas. Ok. Ahora son muy diferentes. Esta es la manera. Qué bonito. Está muy padre el empaque. Y también es muy, muy fresco. Aquí vamos a tener de todos, hasta de los clásicos. Exacto. Que ahí tengo, el como es organza que le mostré. Sí, aquí más arribita. Aquí ya más arribita porque ya está bien. Sí, también huele muy fresco. Es muy, como muy a fresco. Alguna fruta, ¿no? Ajá. Y le dice que es este, mire. 90% natural, origen natural. Ajá, ahorita le voy a enseñar del otro lado. A donde dice que es vegano, bueno, también dice lo igual lo mismo. Ajá, nada, es que está en diferentes en idiomas. En diferente, ajá. Ahí el empaque 40% y reciclado. Dice que es de la botella ya reciclado, que es lo que les decía. Que ya las compañías a nivel mundial están pidiendo justamente pues, esto, el ¿no? calentamiento global, que ya contaminamos mucho con tantas botellas. Sí, con tantas. Y más aparte, pues las compañías también vieron que se prestaba mucho para los que hacen los inyectados o los que mandan a hacer los clones. Entonces ahora ellos quieren que ahora todo nuestro producto venga para botellas reciclables. Ajá, para que es se como reutilicen. Van a empezar a llegar próximamente. ¿Y este en cuánto ahí, está? Ese le sale $900. Ok, ahí y se dan cuenta no está tan caro. No, está muy bien y la presentación está muy bonita. Ya está bonito. Y también les digo, cuando ya se llevan 4, 5, hasta 6 perfumes, nosotros vemos cómo les podemos bajar el precio. No en todo le podemos bajar, pero en la mayoría se les baja. Se hace un descuento. Se hace un descuento adicional para que los que se dedican a revender también. Y estos, por ejemplo, también los podemos encontrar en tiendas departamentales. También se encuentran en tiendas departamentales. Nada más que las compañías siempre se van a ir por gama alta. Que también tenemos los de Carolina, que son las zapatillas, que es así que están como las de moda, conocen, ¿no? Ajá. Tenemos. ¿En cuánto están, perdón? Esas están en 1880. Ajá. Mire, también este es de gama alta, que ahorita es lo que mucho piden. De Paco Rabanne, que les hicieron mucho la publicidad. Y es como se vende. ¿Este es el de robot? El robot de dama. ¿Y ese cuánto cuesta? $1,750. ¿De estos es uno solo o hay varios? Ya salió otro más, pero yo nada más tengo el clásico. Y miren, también este ya viene con todas sus especificaciones. Que ya es un producto que lo que le decía. Que va a ser... va a ser refilable. Miren, ahí si quiere verle. Ahí está. Las indicaciones. Y le aparece ahí... como también ya son para no contaminar, el que, lo quieren hacer, ya que más. Se siga vendiendo, pero para que no nos castiguen y después digan, ya no los vamos a dejar vender. Exacto. Porque tendría que pasar en algún momento por todo lo que estamos pasando, ¿no? En el mundo. Sí, todos los envases. Aquí ya le dice que es refilable, vegano también, y es un perfume que es dulce, y también su QR, que mira, ese se lo pusieron, ahora atrás. Más grande, ya para más fácil. Que también puedan escanearlo. Ajá. Ok, y ese es de 1750, ¿verdad? Ajá. Y aquí, mire, también aquí les va a decir cuando son refilables. Ahí ya nos indica. Ajá, también.
Sí. Porque normalmente la otra vez me trajeron uno que lo está mandando a hacer pirata, pero también los clientes saben de eso. O sea, me dicen, no, yo busco clones. Uh-huh. Les digo, no, yo vendo puro originales. Sí, hay personas que tal cual lo dicen. Ajá. Así, yo busco clones y ellos lo venden a lo mejor como original. Porque dicen, pues me sale mucho menos de la mitad de precio. No tiene el mismo fijado, pero hay gente que lo va a acostumbrar a comprar. A muchas personas pues les gusta, ¿no? Ajá. Nada más que el empaque sea igual, aunque a veces el aroma no sea el mismo. No sea el mismo, exactamente. Ni la calidad sea la misma, pero con que ellos tengan la botella... Eso no les importa. Uh-huh. Y les voy a enseñar otros también. Mire, que antes Polo Blue no venía así. También ya ahorita se los voy a voltear. Y también ya viene ahora, porque es cuando también los clientes dudan. Antes esta botellita era por aquí más así cortita y cuadradita. Uh-huh. Entonces el cliente se queda con eso. Ahora ya nos están poniendo que es refilable. Y también ya está trayendo su QR. Mire, se los voy a voltear de un lado. Ajá. Y se los voy a voltear del otro ahí lado. Está también. Uh-huh. Como que eso, al cliente también luego dice, ay, no. No es original, no porque es original. Yo me acuerdo que el empaque era diferente. Exactamente. Ahorita les voy a enseñar uno que tengo de, todavía me llegó de los anteriores. Sí. Y este es de 1330. Ajá. Ok. Y así con una miniatura le va a salir en 1480. Uh-huh. Como dice, pues ya conviene, ¿no? Porque ajá, son exactamente. Dos. Ahí está. Aquí viene la que es la miniatura de 15 mililitros, sí. Pero si se da cuenta, todavía viene con la presentación de antes. Exacto. No viene refilable. Uh-huh. Y aquí nos va a decir en la parte de enfrente, igual como atrás. Sí, está es igual. Es el de 125 y una miniatura de 15 mililitros. Uh-huh. Y le está saliendo en 1480, o sea que a veces les va a convenir, a veces cuando traen las miniaturas... Sí, más. Sí conviene, sí, por ciento y llevar. Tantos pesos, les nosotros está más fácil, tratamos está la manera bien. De ponerles buenas promociones, porque luego nos llegan pidiendo remates. Ah, y del perfume original nunca van a encontrar ni remates, ni van a encontrar ofertas, no. Porque uh-huh. es un artículo que no es de primera necesidad. Exactamente. Son de lujo. Uh-huh. Entonces, es como me decía mi proveedor, ¿cómo pones un producto de lujo? Pues no. Nunca lo vamos a poder rematar, porque uh-huh. luego a veces nos llegan diciendo los clientes, es que yo encontré en tal parte un remate. Pero no. Que porque según vienen maltratados, mire, yo les voy a enseñar este. Este viene un poquito abollado. Sí. Pero yo no lo puedo bajar, ni mi proveedor me lo va a bajar. O sea, nunca en la vida nos van a hacer remates. Ok. Ni promociones. Siempre sí les podemos a lo mejor bajar el que le diga yo 30, 40 pesos, uh-huh. pero nunca me voy a ver excesiva en que me que exceda yo. Costar la mitad, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ahí es cuando pueden ver también que no son originales. Sí, ok. Yo les hago mucho ese hincapié porque aquí nos llegan luego diciendo, es que en Tepito, uh-huh. a lo mejor sí, ahí va a encontrarte lo de bueno, todo. Lo malo, también hay, porque nosotros salimos de ahí de Tepito de sí, hace me acuerdo que años. Nos contó hace tiempo que primero estaban allá, ¿no? Ajá. Uh-huh. Mi mamá fue la que empezó, fueron unos de los pioneros en la perfumería. Uh-huh. Pero aquí yo les decía, pues es que aquí tenemos que pagar más renta. Sí. Allá pues tenemos locales que son de mi mamá, pero no se paga como aquí que pagamos tan caro. Tanta renta. Entonces yo les decía, son 40, hasta a lo mejor en algunos carros 50 pesos. Ok, pero es más seguro. Pero es más seguro. Uh-huh. Aquí tenemos vigilancia. Y más céntrico, ¿no? Más también. Céntrico, ajá. Uh-huh. Tenemos lo que nos queda, los metros más cercanos. Si Salto sale la del Católica, agua. Salto del Agua. Pino tenemos Suárez. El eje central que viene el metro, el trole. También. En El Salvador tenemos el metrobús. Sí, hay muchos, o sea, medios tenemos de llegar. Muchos medios. Pero les digo, lo único que yo siempre les digo al cliente es que me dicen, ay, es que yo lo encontré más barato. Pero aquí es seguro. Sí. Todo nuestro producto puede ver. Original. Todos los empaques en buen estado. Buen estado. Sellados, nuevos. Vamos a tener tratamos la manera de no maltratarlo. Sí. Porque nuestro proveedor son personas judías. Ah, entonces okay. ellos nos mandan, mire, esas son nuestras cajas que también les quería yo enseñar. Uh-huh. Casi todo nuestro producto viene con ese logotipo. Ok. En la parte de arriba. En la parte de arriba, son los, como para que tengan más seguridad todavía de que vean que cómo llega el producto es, y de que es original. Original. Ajá. Y le voy a enseñar otros de caballero. Okay. Que pueda yo, que tenga abiertos de media gama. Uh-huh. Normalmente en tienda Hugo Boss es caro. Aquí lo van a encontrar accesible. En no, 880, ¿verdad? Exactamente. Y viene de 125 mililitros. Ah, es una presentación un poco más grande. Antes salían esas presentaciones, salían de
150 y el otro tamaño era de 200. Okay. Ahora ya nada más dejaron el de 125 y 200 mililitros. Uh-huh. Pero mire, y ese se lo voy a atornillar ahorita al señor para que vea cómo huele. Que también, aunque está abierto, ¿sí? Nosotros tratamos de no ¿cómo se llama? No atomizarles, uh-huh. Pero... Ah, está rico que es más especiado, sí, es muy fuerte. Diferente a lo del clásico, porque el clásico es muy fresco. Miren, aquí tengo uno de 200 del clásico, que viene siendo este, el verdecito, de 125, uh-huh. Se los voy a pasar, miren, y aquí otra cosa que les iba a hacer de dar también, miren, aquí nos lo mandan con el celofán, okay. Pero aquí siempre nos lo han mandado así, sin celofán, que uh-huh. Antes también ese producto venía así igual que este. Ahora se lo han cambiado. Van cambiando algunos detalles. Van cambiando las compañías. Uh-huh. Pero otra cosa que trae bien segura. Miren, en la caja viene el relieve grabado de Hugo. Uh-huh. ¿Y este está en 1200? Este está en 1200, okay. Pero es de 200 mililitros. Ya y es un grande perfume muy fresco. Uh-huh. Que tiene años, yo creo que unos 20 años, sí. Es muy pero, popular ya. Ajá, uh-huh. Exactamente. Yeah. Igual, miren, ahí está su popote, igual el otro que les decíamos, que mucha gente luego dice, ay no, ese color que trae ya es porque ya viene rebajado, ajá, le pusieron algo. Pero uh-huh. Ese es su color de siempre, y vean, sí, es el rápido uh-huh. Va a bajar las burbujas, las, ¿no? Burbujas. Se disuelven totalmente. Sí. Y eso es porque luego la gente dice, bueno, pero a este, ¿por qué le ponen el celofán? Y a este no. Pero ya es por parte de la compañía. Es cuestiones de ellos, de ¿no? ellos, la empresa, exactamente. Como tal. Muy bien. Entonces, ahí les enseño también que vean que aunque vienen así, no está maltratada su caja. No, viene muy bien. Viene bien uh-huh. Cuidada. Eso es como que le hace para que tenga más soporte. Sí, porque luego lo abrimos y vaya a salir y volando, se cae. ¿No? Ajá, exactamente. Y aquí no. Es precisamente para... Igual, cuidar. Miren, todo es lo que les digo siempre. Casi la mayoría de todo nuestro producto va a llegar con su etiqueta. Uh-huh. Que... Sí, le voy a decir, sí nos dan un poquito más caro, pero es más seguro. Exacto. O sea, es más confiable, porque antes pues, lo que se traía, siempre se ha usado traerse de Fayuca. Ya. Pero ahí no le pagamos el impuesto. Aquí ya le estamos pagando un impuesto. Y es más seguro. Y también. Es más seguro. A lo mejor para es más todo. Caro, pero es más ajá. Seguro. Y le digo, y no es mucha la diferencia. Va a ser diferente, o sea, de allá a acá. Y le digo, y también allá va a encontrar. Originales, porque también le digo, allá también te va a tener unos... De todo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Okay. Pero allá no pagamos tantas cosas, porque allá ni siquiera pagan impuestos. Ok. Eso es lo que... La diferencia, ¿no? Que hay. Sí. Por eso es que ellos a lo mejor pueden dar como un poquito dice, unos más 30, barato. 40 ajá, pesos más económico. Barato. Uh-huh. Y mira, aquí tengo otros de Hugo Boss. Tengo esta línea también que ahora se ha salido... Ahorita les voy a enseñar otro Hugo. Esta es otra línea de los diésel, ok, esos son este es otro, es un Bocler que uh-huh. Viene en agua de perfume, porque en esa vamos a encontrar tres presentaciones, ok, miren, este es de 650, aquí le voy a mostrar la que siempre ha salido, sí, que es el agua de tocador, uh-huh. Y este es el agua de perfume, y la que se me terminó ahorita, es la de la caja negra, que viene en perfume. Okay. Ahí van a ser tres distintos aromas. ¿Aromas? Los clientes uh-huh. Nos preguntaban que si cuando vienen en toilette van a tener menos fijador. Sí. Yo les digo que no. Siempre el fijador es lo que contenga el producto. Ok. Este va a ser un poquito más fuerte porque va a ponerle a lo mejor patchouli, ambroxan o maderas uh-huh. Para que lo haga más fuerte. Más concentrado. A un toilette. Okay. Que es lo que siempre los clientes se quedan con eso de que, es toilette, no sirve. Uh-huh. No. Es más fresco, es más suave. Este sí viene en toilette, uh-huh. Pero lo que les decía, es un perfume muy fresco. Sí. Pero no va a tener mal fijador. Nada más va a ser para el tipo de personas que se lo pongan. Exactamente. Y siempre yo les digo, les hago mucho hincapié, el que pone el estilo del perfume... No es el perfume, no, es cada persona. Es la persona uh-huh. Le va a poner cada quien su estilo. Sí, como dice, depende de muchas cosas, ¿no? Ajá. Desde la alimentación, sus hábitos, exactamente, pH de si cada fuman, persona. Uh-huh. Si toman medicamentos, también.
como las personas que son diabéticas, ¿sí?, les cambia mucho su pH. Igual las personas ya adultas más también cambian. Tengo clientes que tienen todavía muy buen pH y les fijan, ¿se pueden llevar esto? Y me dicen, y les funciona muy me bien. Me fijo bien. Okay. Pero tengo jovencitos que me vienen a comprar desde 14, 17 años que no les fijan. No, para nada. Okay. Y les he tenido que sugerir que para mi gusto no me gusta, no, porque es muy fuerte. Es un perfume clásico. Corum ya es de muchos años. Pero es muy a maderas. No te les voy a enseñar. Okay. Pero a ese tipo de personas que... era morenito, un poquito subido de peso, y su mamá me dijo, no le fijan a mi hijo ninguna loción. Ya fui a varias tiendas, pero no nos ofrecen muchos porque no nos pueden estar atomizando porque piensan que no vamos a hacer y la compra. Y es que luego cuando son jovencitos normalmente ofrecen los frescos, ¿no? Y pues no. O los, en ese o caso los jóvenes se van por las gamas de que es... Los que están de moda. Voz, Paco Rabanne, Diesel, o sea, puras gamas que no van a... Que no les van a fijar. Mira, ese si quiere lo voy a atomizar así. Ok. A ver, si quieres, a ver, para ya también está... ya tiene muchos aromas. Muchos. Y se da cuenta, es un perfume clásico. No, huele rico, pero sí es fuerte. Es fuerte. Sí, es fuerte. Muy sí. clásico. Ajá. Pero va a cambiar mucho también. Pero huele rico. O sea, huele rico. Es fuerte, pero no es hostigoso, no huele mal. Y se lo tuve que... Bueno, al chico que vino de 17 años, era 17 y años. Y es muy jovencito. Fue lo que yo le vendí. Ok. Pero porque su misma mamá me dijo, no le fijan. Ninguno. Yo necesito que me muestres, que me tengas paciencia para mostrarle. Y lo que a él le quede, yo me lo llevo. Okay. Entonces, este fue uno de ellos. Y aparte luego, está muy accesible, ¿no? Ajá, está accesible. Está en 200. Normalmente este solo siempre nos llega en 280. Ok. Ahorita viene con un kit de uñas, está en 390. Está muy buen precio, ya viene en combo también. Ajá. Ok, muchas gracias. Para que vean, o sea, les digo, aquí vamos a encontrar de todo. De todos. ¿Nos podemos mencionar precios de estos, por favor? Sí. Mire, este le va a salir en 1380, pero viene de 200 mililitros. Grande también. Y este viene de 100, ¿sí?, y va a salirle en 1100. Ok, como que de lo que le decía. Mucha diferencia, ¿no? Y me llegó con una petaquita, con una que es para de viaje. Ajá. Este llegó en 1200 pesos. Ok. O sea, viene nada más la petaca y el perfume de 100 mililitros. Pero por 100 pesos, conviene, sí les conviene, ¿no?, la petaquita. Exacto. Y mira, te le voy a mostrar otros. Este Hugo es de 1200, el Coach es de 850, el Diesel de 650. De los Tommy's, les voy a mostrar que también tenemos muchas cosas clásicas. Ok. ¿Qué? Y por ejemplo, señora, sale un perfume, ¿y a ustedes en cuánto tiempo les llega aproximadamente? Normalmente es que mes y medio. Okay. Le voy a decir por qué, porque aunque es el mismo proveedor, las tiendas les piden de favor que no como nos den luego, porque ellos pues apagan la publicidad. Entonces dicen ellos, pues no se vale que... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces la compañía nos dice, no lo tengo ahorita, nada más es para tienda. Ok. Entonces, pues les respetamos. Pero eso. No es tanto tiempo no también, es tanto ¿no? tiempo. No es un año. A lo máximo deben ser 2 meses. Una aprox, ok. Un aproximado. Pero todavía nosotros nos esperamos un poquito más, porque a veces todavía está caro. Oh, ya. Yeah. Y casi siempre después de 3 meses, empieza el precio va a tener que bajar. Oh, yeah. A lo mejor me va a llegar, como ahorita esos de gama alta, que son los de Miss Dior 2400, así nos llegan un lo que sea nuevo. Entonces, ¿qué me dicen los clientes? No, pues es que con eso me compro dos. Sí. Entonces esperan a que baje un poco y ya ya después ya lo compran, lo pueden seguir encontrando normalmente. Estos son los de Miss Dior que nos menciona el rosita y mire, este es el que es el de agua de perfume. Y estos son los mismos, nada más que este le llaman el original, pero viene en agua de tocador. Okay. Va a ser menos dulce que el otro, que el anterior. Y este viene en toilette, pero es uno de los más recientes. Okay. Que se llama Miss Dior en rose. Pero es como a rosas. Yeah. No son tan fuertes porque la línea no hace su producto fuerte, pero pues sí son caros. ¿Cuánto cuestan estos? Estos en 1730. Okay. O tenemos Yador que le está saliendo en 2250. Sí, ya son más elevados. Son más elevados, pero en tienda también le salen
Sí, como decíamos, 40-50% más que lo que vamos a encontrar aquí. Entonces, yo les vuelvo a decir, me dicen, pero es que es un perfume caro que voy a comprar y me da miedo comprarlo porque no sé si sea original. Les vuelvo a decir, todo aquí va a venir su importado. Exacto. No todo nuestro producto va a venir con el de esta línea que les decimos. Sí. A veces nos van a poner, mire, aquí si le alcanzo a ver, va a ser con... Porque nos pone con LVM. Aquí okay. Esa que dice LWH. Ahí le va a decir quién es el importador. Para que ustedes se den cuenta. Pero pues, ahí el que a nosotros no lo traen, tienen el permiso de venderlo, de distribuirlo a todos. O sea, prácticamente ellos son, te voy a decir, los dueños del perfume en el país. Ok. A nivel nacional, este trabajo. Nacional y también internacional, porque ellos son los que lo distribuyen. Manejan aquí. Por eso yo les decía, aunque sea una gama alta, van a tener la seguridad de que son originales. Yo nada más les vuelvo a hacer el Para que tengan la confianza. La confianza, ¿no? Sobre todo. De eso. Que sí es original. Porque luego vienen y nos dicen, pero es que no creo que sean originales, como en ese que ven, por el precio. Me dicen, ¿cómo es de 1200 y cómo esa gama 1700? Que es lo que yo les decía. Va por gamas que ellos le quieran poner. Yo les voy a decir cuándo subió esta. Ya ve que le mandaron a al actor, que es el que hace la publicidad. Sí. Y desde ahí como que subió todavía más. Se empezó a vender más y lo subieron. Se empezó a vender más. Entonces lo que yo les digo a los clientes, si este es Calvin Klein, es un clásico que no se va a dejar de vender. Y se da cuenta, no está caro. No, está en 610. Son 610. Ahora le voy a mostrar uno de esa misma línea, pero más recientes. Que ahí sí, ya que ya les había sacado ahorita el, como este que es más de los más recientes, viene de 200 mililitros. 1080, está muy 1080. Bien el precio. Casi siempre Calvin Klein es buena calidad. Y buen precio, vean, 750. Y aún así no sube mucho. O sea, aquí va a encontrar de todos los precios. Este es un Salvatore Ferragamo reciente. En 1200. En 1200 pesos. Y de 100, ¿verdad? Ok. Tenemos de los que son de los clásicos también de esa misma línea. Pero mire, estos le van a salir en 1100. Ok. Y son de, o sea, Salvatore Ferragamo también compite mucho con Montblanc. ¿Son aromas frescos? Estos son como especiadones. Ok. Ese yo sí lo encuentro más fresco, este. ¿Este de acá? Sí. Pero estos son como que... Más especiados. Sí, le quieren dar ya ahorita el estilo al perfume, como los árabes. Ok. Como saben que se están vendiendo. Sí, es que están muy virales en redes sociales. Y ¿no? ellos se tienen que actualizar y tienen que seguirse a lo que salga. La gente ahorita está comprando mucho árabe. El árabe. Sí, me dura más. ¿Qué cree que tenemos mucha clientela que es... Así como les gustan los árabes, les gustan todas estas líneas. De línea. Porque pues, se van por Carolina Herrera. Sí, las marcas, Versace, ¿no? Que tenemos Dreamer, tenemos Mire, le voy a enseñar un Eros, que es un perfume que se vende solito. No hay que ni siquiera promocionarlo exhibirlo. Tanto. No lo tenemos que tener así exhibido. Pero preguntan así, por él. Exactamente, pero solito se vende su producto. Okay. O sea, Versace es lo que tiene. Que Carolina, ¿qué otra marca? 1200. Lo de Lowe. Y este 1300, ¿verdad? Ese es lo que les decía. Este viene en agua de perfume y este viene en el agua de tocado. Okay. Y siempre nos los van a poner para poderlo diferenciar. Si se da cuenta, cambian los detalles. Viene con ¿no? la orilla dorada y esta viene plateada. Totalmente azul. ¿Para qué? Para que así los clientes lo identifiquen. Y no crean que luego a veces dice, ay, no, me dio el perfume mal. No, nosotros les decimos, ¿lo quieren agua de perfume o lo quieren agua de tocado? Ya ellos deciden. Ya normalmente los clientes que compran mucho perfume, los ubican luego cuando... No, este no es. ya les saben. Ya les saben. Ok. O sea, aquí no los vamos a engañar. Sí, exacto. Y pues estén tranquilos de que pues son perfumes originales. Y están con los precios muy accesibles. Muy económicos. Sí, miren, pues les voy a mostrar de gama alta de Armani. Sí.
Miren, estos ya son un poquito más caros, pero pues también la línea es muy buena. Ok. Esos son de Giorgio Armani. Sí. Ahorita les voy a mostrar otros que tenemos. De 2,400, este. Ajá, de 200. Pero viene de 200 mililitros. Ya, grande. Esos son este... presentaciones, pues ya, de buen tamaño. Este es el Emporio, que es clásico, de Armani también. También. Y ese le está saliendo en 1,450. Este sí es de 100, ¿verdad? Ese sí viene de 100 mililitros. Ok. Ya también como que es un clásico que no debe de faltar, que siempre los clientes buscan mucho eso. ¿Y estos son más fuertecitos, estos? No, ¿qué cree que su gama de esos? Ajá. Este es muy fresco, muy alivianado. Mucho, muy fresco. Y este es... tiene el estilo de este, nada más como en dulce. Ah, ok. O sea, es como que lo mismo, pero más dulce. Ajá, no son fuertes. Son más ligeritos. Son muy ligeros, nada que ver como con Versace. Ok. Como con este Hugo Boss, que es muy a maderas. También. Ese también, este 212, también es muy especiado. Uh-huh. Entonces, voy a seguir. De Hugo Boss está en 1,550. Ajá, pero también vienen de 200 mililitros esos. Igual el 212, ¿verdad? El 212 también viene de 200 mililitros. En 1,980. Ya, pero más fuertes. Ajá. Mire, este es otro, este sí es un poquito más fuerte. Sí. Que estos clásicos, también es de Armani. Lo piden mucho porque está también como especiado. Ah, ok. Entonces, ahorita casi todos los chicos se van por lo del internet. Lo que ven en el internet. Eso quieren, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Antes teníamos que hacer la labor de venta de mostrarles. Sí, decirle, o no sabían, ¿no? Sugerirles. A lo mejor nada si iban por la cajita, pero ahorita ajá, como ya todo se ve en redes sociales, en ya redes saben sociales. Ellos a qué huele y todo. Y... este es de los 200, ¿verdad? Ajá. Que es uno de los más recientes de lo que son Armani. Lo que son estos. Son nuevos. Son nuevos. Ahorita aquí nos falta uno que se llama Profumo, que también se vende mucho. Pero la tienda, eso es exclusivo para la tienda. Ah, ok. No lo han podido soltar. Liberar, para vender nosotros. Ok. Nada más una vez nos lo dieron. Y de ahí ya vieron, ¿no? Que jaló mucho, pero las tiendas dicen no. Como que se nos quede a nosotros. Porque nosotros pagamos más impuestos, pagamos el nombre de la tienda, que nosotros no lo pagamos. Y yo digo, bueno. Cada quien. Ajá. Pero para que vean que van a encontrar de todos. Y por ejemplo, de los más costosos, ¿cuáles? Miren, normalmente luego me piden lo que son los Creed de Adventus. Sí. O los Tom Ford, que normalmente esos perfumes les salen entre 9,000. Hay de 7,000, de 12,000, según el nombre del perfume. Luego me los han llegado a pedir. Eso normalmente el proveedor sí los tiene. Yo no los tengo físicamente porque me van a tardar en vender. Okay. Y a veces lo que no queremos, que con el tiempo, por la tierra, el celofán se empieza a hacer feo. Entonces lo que nosotros le decimos, si usted lo necesita, yo solo tengo a máximo 4 días. Okay. Yo lo pido y ya se los tengo aquí. Pero ya les damos el precio, ya el cliente nos decide si sí lo quiere o no.